Hola, hoy día vamos a hacer un postre navideño que pueden hacer para su cena, ya que viene la época navideña y estamos en la época que más me gusta del año, aunque todo el mundo corre, está apurado, pero entonces ustedes tienen que hacer las cosas en su casa para regalar, para comer o para hacer un lindo regalo a alguien sin tener que salir en el corre-corre de Navidad. Vamos a hacer un cheesecake o torta de queso con todas las especies que se suelen comer en Navidad y con miel de maple, y lo vamos a decorar con unos muñequitos de ginger o jengibre o kion, como se podría decir, especies navideñas, que cuando ustedes lo vean es tan lindo que va a adornar su mesa y lo tienen que hacer. Fíjense bien la receta porque realmente es un postre precioso, y además cuando lo coman con su miel de maple se van a acordar de que es totalmente Navidad y van a agradecer porque es una cosa diferente para pasar una Navidad bonita y no comer siempre lo mismo. Apunten bien la receta porque realmente es espectacular. Cheesecake de especias navideño. Masa de galleta: 180 gramos de galleta de vainilla, 50 gramos de mantequilla sin sal derretida, una taza de azúcar blanca granulada. Relleno: 4 paquetes de queso crema Filadelfia de 8 onzas cada uno, una taza y media de azúcar blanca granulada, 2 tazas de crema de leche fresca, 1/4 de taza de miel de maple, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, media taza de mantequilla sin sal derretida, 3 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de allspice o pimienta de chapa, 1/4 de cucharadita de jengibre o kion, 1/4 de cucharadita de clavos de olor molido, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada molida. Cheesecake de especias navideño. Masa de galleta: 180 gramos de galleta de vainilla, 50 gramos de mantequilla sin sal derretida, una taza de azúcar blanca granulada. Relleno: 4 paquetes de queso crema Filadelfia de 8 onzas cada uno, una taza y media de azúcar blanca granulada, 2 tazas de crema de leche fresca, 1/4 de taza de miel de maple, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, media taza de mantequilla sin sal derretida, 3 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de allspice o pimienta de chapa, 1/4 de cucharadita de jengibre o kion, 1/4 de cucharadita de clavos de olor molido, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada molida. Bueno, para empezar a hacer nuestro cheesecake vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un molde de 10 pulgadas o 26 centímetros de diámetro. Yo tengo estos moldes que se desarman por abajo, que realmente me están dando muy buenos resultados cuando hago mis cheesecakes. De entre poco ya van a estar en el Perú, no se preocupen. Pero mientras, si ustedes tienen el que se abre por el costado, no pasa nada. Pero ya les voy a informar cuando hayan estos, porque cuando desmoldemos el cheesecake van a ver la maravilla que es tener estos moldes. Entonces, vamos a forrar. Por más que tengan ustedes el del gancho o este, van a ponerle papel platina, porque siempre les digo que hay que forrar el papel platina para que no se les rompa la galleta, para que no se les rompa ni se deje de desmoldar bonito cuando ustedes lo saquen, porque siempre hay la frustración que se les rompió, no desmoldó bien. Esta es la técnica que siempre le digo que uso para mi cheesecake, que me ha resultado maravillosa, y al final del programa van a ver cómo se desmolda, pero siempre la hago hincapié porque es importantísimo. Entonces, una vez que ya tenemos forrado nuestro fondo con el papel platina, nos vamos a ir con los 180 gramos de galleta vainilla. Acá pueden usar
realmente la galleta que quieran, pero a mí me gusta la galleta vainilla y además acá pueden usar azúcar rubia si quieren, porque mucha gente me pregunta si el azúcar rubia. Entonces voy a hacer todas las posibilidades que se pueden hacer. En este postre no afecta nada el azúcar rubia, es más, queda inclusive riquísimo porque se amarra muy bien con las especias. Entonces vamos a ponerle el azúcar. En este caso ustedes son blanca, pero pueden usar, como les dije, rubia. Vamos a moverle la galleta. Si ustedes son amantes de especias adicionales o de repente quieren ponerle nueces también acá al fondo de la masa, está bien. Yo estoy haciéndola sin nueces porque en el camino me he dado cuenta que mucha gente no come ni nueces, ni pecana, ni coco. Son las cosas que a mí más me gustan, pero en fin. Le ponemos acá los 180 gramos de galleta vainilla, de la calidad que ustedes quieran. Pueden ser también galletas de avena, galletas de algún tipo de cosa, de repente que les gusta con aprecho, este tipo de galletas que son muy ricas, orgánicas. Azúcar rubia o azúcar blanca y la mantequilla sin sal. Vamos a molerlo bien, viendo de que la galleta esté bien molida. Y una vez que lo tenemos listo, vamos a sacarlo de acá del procesador. Y lo vamos a poner acá en el fondo de nuestro molde que está con la platina. Entonces, yo como siempre digo que me he apropiado de un chancador que Hugo, mi marido, tenía para sus escalopinas de ternera. Me sirve a mí mucho en repostería para hacer mis cheesecakes. ¿Por qué lo tomo? Porque cuando ustedes pongan la galleta, vamos a sacar todo esto, vamos a ponerlo acá antes. Cuando ustedes pongan la galleta, si es que ustedes no la presionan contra el fondo del molde, la galleta está dispersa. En cambio, ustedes tienen que aprisionarlo como si fuese una pista. Entonces, una vez que ya está la galleta con azúcar y mantequilla, pueden hacerlo con una cosa como la que tengo yo acá o con el fondo de una lata de leche evaporada o condensada y lo chancan. Porque si yo dejo la galleta sin chancar y la dejo como está así, no está compacta y en el horno no se va a cocinar como yo quiero. Entonces, lo chanco acá bien. A veces me dicen, ¿por qué repito tanto? Porque realmente después cuando me encuentro con gente en la calle me dicen, cuando desmoldé mi cheesecake, entonces empiezan a contarme y le dije, ¿chancaste bien la galleta? Ah, no. Entonces por eso que hago el hincapié para que no les quede mal. Una vez que ya está bien chancado su galleta, limpian el borde para que no quede ninguna galleta al costado, para que cuando salga su cheesecake por el costado no tenga nada de galleta. Y este molde lo metemos en el horno, que está precalentado entre 150 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados, y lo vamos a dejar que se cocine hasta que esté como una galletita bien durita. Entonces, le va a quedar así. ¿Ven? Le va a quedar así, durito. Y eso de acá va a ser lo que vamos a usar para ponerle encima de la crema de queso. Pero quiero hacerle hincapié de que esto demora como entre 20 minutos o media hora, dependiendo de su horno. Y una vez que lo sacan del horno y lo tocan, tiene que estar así durito. No que esté blando ni que se deshaga la galleta, porque a la hora que ustedes desmolden, eso tiene que tener la propiedad de aguantar todo el peso del relleno de queso crema y quedar perfecto. Con todas esas explicaciones, nos vamos al segundo bloque para poder hacer el relleno y vean ustedes cómo vamos a mezclar todo para hacer nuestro cheesecake. Nos vemos en